Look at him, he's trying to hit us. We have a baby in the car. Look, he touched me. That's assault. Assault. I'm calling the cops on you. Puto. I'm gonna call the fucking cops on you. Take the place number. 21369U3. Okay. Hello? He just assaulted me. Hello? La policía, you speak Spanish? Okay, I'm gonna give you my wife so she can talk to you, okay? Because I... Yes! Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Moreno. El video que veían es la prueba de un ataque violento al que fue sometido Franco Roque, su esposa y su pequeña. Así lo asegura él y precisamente vamos a hacer contacto con este hispano, quien es trabajador de la construcción y se encuentra en Dallas, Texas, para que nos explique qué fue lo que ocurrió y que nos pueda poner en perspectiva qué significan estas imágenes. Franco. Así es, joven. Es que venía yo en camino de la Northwest Highway con destino a la Loop 12 en el 183. Y pues viene, yo venía manejando como cualquier otra persona, ¿verdad? Viene el hombre, como venía muy rápido, se me mete en el camino. So, yo le pité, lógicamente todos podemos pitar, ¿verdad? Y le pité yo al joven. Y al percatarse de que yo le digo a mi esposa que al empezar a grabar, porque la forma como se metió y empezó a zigzaguear, el joven pues se detiene y se baja y me hace de abajo con una cadena. Y luego, en el video que tú nos pasaste y que estamos compartiendo con la audiencia de Mundo Hispánico en exclusiva, vemos también cómo él saca una vara de metal. Pero ¿qué pasa después de esto? Después de este video, ¿qué ocurre? Pues el joven pues me agredió a mi señora y pues decidí yo, ya le dije a mi esposa, llámale a la policía, como usted puede ver en el video. Le dije, llámale a la policía y decidí seguirlo un poquito más adelante porque ya me había agredido. Y tenía que hacerlo informe a la policía. Y más adelante, además de ese video que le acabo de enseñar a usted, más adelante se volvió a parar otra vez y se bajó con un tubo de metal color rojo, que es un seguro de los que tienen los vehículos para que se laquee el volante. Se bajó y me esperó a que yo me acercara un poquito más a él. Se bajó del vehículo y al mirar lo que estaba enfrente de mi vehículo en pie, decidí frenar. Viene este joven, se me acerca al vehículo y le pega a mi auto en el vidrio de enfrente. Yo sé que mi vehículo tiene una cuarteadura, ¿verdad? Esa es una cuarteadura vieja, pero tiene, en esa foto que le acabo de mandar, tiene otro golpe nuevo más abajo, que ahí se mira todavía la pintura roja donde le pegó. Cuando él me pega en el vehículo, me hago yo para atrás tantito y trato de esquivarlo porque él atravesó la camioneta horizontal, bloqueando la carretera. So, me estaba bloqueando la carretera y yo no sabía ni qué hacer, tenía que salir de ahí, me asusté, tenía que escapar. Y lógicamente quise salir para el lado izquierdo para tener que esquivar su camioneta y no pude. Le pegué a su camioneta, me salí del camino. Ahora, en este momento usted me decía que cuando todo ocurrió, no solo iba con su esposa, sino que también iba con su hija de tan solo 4 años. ¿Qué sintió usted en este momento? ¿Cómo se sentía la niña? ¿Cómo reaccionó a todo este ataque violento? Mi niña estaba muy asustada, mi esposa ni se diga. Y yo al mirar al joven que se aproximaba a mi vehículo a quererme pegar, mi reacción fue pisar el acelerador y tratar de escapar, ¿sí me entiende? Y ahora, desafortunadamente le pegué al vehículo y me salí de la carretera. Y al salir de la carretera, él todavía se bajó del vehículo queriéndome golpear en el carro. Y luego yo le dije a mi esposa, dámele a la policía que se apuren más pronto. Y ahora, afirmativo, Franco, sí. Sabemos que llegó la policía, que la policía de Irving llegó al lugar donde ocurrió el accidente, tomó el informe.
¿Qué es lo que ocurre y qué hace este hombre también hispano, según la información que usted nos ha dado y según el video que usted nos proporcionó? ¿Qué hizo él cuando ve que la policía llega? El joven llega y se me acerca y me dice, no, pues yo sé que como quiera me van a mandar para México, pero cuando regrese nos vamos a ver, como si yo lo conociera, yo ni siquiera lo conozco, y no es para que me haga esas amenazas. No traía ni aseguranza, no traía nada. Él ni siquiera, ni sé si le hicieron chequeo, si iba tomado o no. Y para acabarla, tenía a su niña también en el vehículo. Él tenía también a su niña. Es importante aclarar a la audiencia que nos está viendo en este momento que Mundo Hispánico nos hemos intentado comunicar con la policía local, con la policía de Irving, en Texas, para saber más detalles sobre este accidente y corroborar esta información con la que tú nos estás dando, Franco. La policía nos dijo que hasta el momento no nos pueden dar información, sin embargo, nosotros estamos esperando que ellos nos pasen un informe completo de lo ocurrido y le vamos a dar seguimiento a esta historia. Ahora te pregunto yo a ti, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que exiges y qué denuncias? Yo lo que estoy denunciando es de que la policía no hizo nada al respecto, porque no vi que se lo hayan llevado arrestado ni nada, porque él al bajarse del vehículo empezó a hacer llamadas por teléfono. Si te das cuenta, en la fotografía que te he mandado, donde está un carro blanco allí, enfrente de mi vehículo, él le llamó a su esposa, porque hablamos español, yo le voy a entender. Empezó a llamarle a su esposa que lo llegara a levantar para huir de la escena, pero afortunadamente llegó la policía en ese momento y no pudo irse a ningún lado. Y al contrario, levantó el fierro con el que me había golpeado y lo puso atrás de su camioneta. Y yo le dije al policía, le dije, ahí está el arma atrás. Y el policía, ¿sabe qué me dijo el policía a mí? Me dijo, a mí no me cae bien ninguno de los dos, déjeme primero hablar con él y luego hablo con usted, me dijo así el policía. Pero todo cambió cuando miraron a mi suegro que se bajó del vehículo y mirar a mi suegro que es de tez blanca, que es americano, fue que me empezaron a atender más. Y no es justo lo que... Es decir, para poner en contexto lo que usted está diciendo y lo que insinúa es que hubo perfil racial, que por también su color eso, de piel no le tomaron cuenta. También eso, y te agradecería mucho si tú le hicieras una entrevista a mi esposa y ella también te va a aclarar lo mismo, porque mi esposa también es de tez blanca y nomás al mirar la gente blanca, ahí ya me empezó a poner un poquito más de atención, pero ya cuando ya lo dejó ir, nomás le di un ticket y lo dejó ir. Yo no entiendo por qué, porque si no traeba ni aseguranza, ¿quién me va a pagar mis daños? A raíz de eso, yo casi estoy perdiendo mi trabajo porque yo necesito trabajar. Tengo que sacar mi vehículo del carro. ¿A qué te dedicas tú? Yo soy rufero, yo trabajo en el roofing. ¿Qué tiempo tienes que llegaste desde México? Me dices que eres oriundo de México, ¿no? Sí, yo soy de Tonalá, Chiapas, nacido en Tonalá, Chiapas. Yo vine aquí a Estados Unidos a la edad de 16 años, yo tengo 28 años ahorita. Tengo una niña de 4 años, tengo 8 años casado con mi esposa felizmente. Franco, muchísimas gracias por compartir con nosotros, por poder permitirnos que te realizáramos esta entrevista y por tener la confianza de pues enviarnos este video exclusivo. Nosotros vamos a darle seguimiento a esta historia, vamos a tratar de obtener la versión de la policía, tan pronto la tengamos, vamos a contactar de nuevo contigo y vamos a seguir paso a paso todo lo que ocurra, que esperamos que se resuelva. Muchas gracias. Espero y esto y se haga viral para que entre todos los latinos echemos conciencia de que estamos en un país que no es de nosotros, no podemos estar haciendo eso, y no nada más de que me voy para allá y regreso para acá, eso así no funciona. Yo no le pido sin que me pague mis daños, solamente que pague con cárcel, porque en realidad lo que está haciendo está mal, muy mal. Mi hija está asustada, encontraron, miren mi mano, este dedo de aquí, este el dedo, yo no lo puedo mover muy bien por la misma razón del golpe del vehículo. Claro. Muchísimas gracias entonces, Franco. Eran declaraciones de este trabajador de la construcción hispano, quien denuncia, fue víctima de un ataque violento cuando se encontraba manejando una autopista de Texas junto a su pequeña de 4 años y a su esposa. El presunto atacante es otro hombre de origen hispano. La policía de Irving ya investiga el caso, ya está tratando de dar con lo que ocurrió. Y en el Mundo Hispánico vamos a seguir investigando y dándole seguimiento a esta historia para llevarle todos los detalles. Yo soy Carlos Moreno, me despido de ustedes
desde la sede principal de Noticias de Mundo Hispánico, recordándole que puede estar conectado con nosotros las 24 horas del día a través de todas nuestras redes sociales. A este servidor lo puede encontrar como Carlos Moreno Reporta en Instagram y en Facebook, donde tomo todas sus denuncias las 24 horas del día también a su disposición. Hasta pronto.